a continuación. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Así es como me ven saludar. Y así es como entiendo yo los saludos de los televidentes. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les vamos a mostrar todo lo que ocurrió en accidentalidad el fin de semana, las cosas que no están bien, las cosas que hay que criticar tanto de los motociclistas, porque yo defiendo a los motociclistas, lo que yo no defiendo son delincuentes en la moto, y menos las personas que transgreden las normas de tránsito, que violan las normas de tránsito de manera tan flagrante en las motos, y eso es vergonzoso, y por eso hay que darles duro. Pero bueno, mire, por lo menos este sinvergüenza, uno de una Ñere X115, en Barranca Bermeja, arrancó como loca en chancletas, creyéndose muy macho y que la moto de él corría mucho más. Se comió un pare, atropelló gravemente a un trabajador y dañó otra moto sobre la que cayó la Ñere X. Este es el momento en el que la comunidad del sector y algunos transeúntes intentan auxiliar a los motociclistas. ¡Apréndame mi mano! ¡Apréndame mi mano! Los hombres fueron identificados como Jorge Eliezer Gómez, quien es propietario de un establecimiento de comidas rápidas del sector, y Andrés Alvear. Ambos están bajo pronóstico reservado, pues su estado de salud es crítico. Según testigos, el conductor de la motocicleta RX-115, que viajaba a alta velocidad, omitió la señal de pare del semáforo, impactando contra el conductor de la motocicleta Biwis. El impacto fue tan fuerte que la moto RX-115 quedó encima de una moto C90 que se encontraba parqueada en la vía, causándole graves daños. En el sitio hicieron presencia las autoridades de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para establecer las causas de este hecho. Se levanta, se hace el procedimiento de rigor, se toman su fotografía, se levanta el croquis y ya las causas probables o la culpabilidad se encargará el fiscal. Los dos afectados continúan siendo atendidos en un centro asistencial de la ciudad. Bueno, grave la situación. ¿Qué tal eso, ñeritos? Increíble, pero aquí pasa lo mismo, no solamente con los que manejan Ñere X, en los que manejan AX, con los que manejan otro tipo de motocicletas que se creen la mamá de Tarzán, Pulsar. Y lo más increíble, uno cree que las mujeres son el sinónimo de respeto, y eso lo sigo creyendo yo, pero lo que pasa es que hay unas mujeres que no parece que fueran mujeres el sinónimo de respeto, sino que fueran vagabundas o prostitutas en moto, o que van afanadas para cumplirle al cliente, porque manejan de una manera terrible, se comen las normas de tránsito, pasan por los separadores, se meten por los andenes. Y yo me atreví a decirle algo a una muchacha esa cuando la alcancé: oiga, maneje bien, usted está manejando horrible, que por qué tenía que subirse por ese andén para parar aquí en este semáforo, se comió el de atrás, haga las cosas bien, usted es una dama. Uy, Dios mío, me salió como si a la boca tuviera que echarle diablo rojo para desinfectarla, terrible, grave. Pero bueno, hay que respetar, porque mire cuánta gente se perjudica por la maldita irresponsabilidad de otros. Saludos a esta hora para Armando Camelo, del canal Caracol, que nos está viendo en este momento, el camarógrafo, para también Oscar Gerardo Hernández, el periodista William Ramírez, para Jurlenson, su camarógrafo, para Lolas, estribos, parrillas, antivolco, kit cromados, plumillas, carpas, todo para las tractomulas y para las camionetas, para embellecerlas en Mundial Comercial Nuevo Milenio, en la carrera calle 22, número 1812, en el segundo piso. También saludo para mi amigo en el barrio, mis amigos en el barrio Girardot, una señora amiga, la señora Elena Manosalva y su hija Patricia Manosalva, que nos está sintonizando. También para Joana Velasco, que nos sintoniza a esta hora. Bicicleta Milán, hay que ir a comprar la bicicleta, ya se acerca el 31 de octubre, el Día de los Niños, y hay que comprarles una bicicleta, el mejor juguete. No se pongan a comprarle que pistola o cosas violentas, no. A las niñas, a los niños una bicicleta, Bicicleta Milán. Mañana voy a ir a comprar la bicicleta de Karen, doña Sabrina. También Audiocars, donde mi amigo Elio Manrique, para que usted pueda ir a comprar
en la carrera 24 con Boulevard Santander, al, viniendo de la Plaza de Mercado San Francisco, Audio Car, los llantas, los rines de lujo, le pintan los rines a su carro. Hay que ponerle a echar el carro, ponerlo bien bonito en Audio Car, los polarizados. Y, bueno, también el Grupo a Manejar, donde usted consigue todo lo que tenga que ver con seguros, escuela de enseñanza y también inmobiliaria. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. En Audio Cars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audio Cars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audio Cars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Hoy vamos a tratar, ya le enviamos a Yair Coronado, nuestro productor y switcher de estudio, un video a su WhatsApp para que a ver si lo podamos transmitir aquí en el canal, en este programa, de cómo una vieja ladrona le echa escopolamina a una señora y la señora viene totalmente a merced, a disposición, a voluntad de la vieja ladrona gorda. Le voy a mostrar el video para que estén pendientes porque le desocuparon el apartamento a esta señora. La señora le entregó joya, le entregó dinero. Vamos a ver si lo logramos pasar para que ustedes se den cuenta y no den papaya, porque esta señora gorda que ustedes van a ver ahí hace parte de una red de atracadores. Saludos a esta hora para Joana Velasco, que nos está sintonizando, Nidia Arciniegas, Norque Infante en Maracaibo, Venezuela, Luis Sandra Lozano en Ibagué, Alejandra Gómez Acero en el norte de Bucaramanga, también nos sintoniza Alba Sayonara Mateus Gómez, su mamita Amparo Gómez, su tío el campesino Embejucado y su nonita, su abuelita, que es un amor de mujer. Quiero mucho esa nena, a esa señora. Saludo motero también para Marta Cecilia Sepúlveda, para todos los que le dan me gusta y comentan el programa de Impacto, el defensor de los motociclistas. A ver, no, ese no es. Saludos también, bueno, vamos a saludar a Alejo Uribe, a Sandri Rodríguez, a Lilia García, a Movimiento Piensa Joven, a Oscar Pavón, Ingrisita Meneses, José Carrero Izaza, mi amigo Álvaro Carreño de Club Motosport, que nos están sintonizando en este momento. Calvarito junto con su esposa, uno de los presidentes de clubes que más aprecio. Saluda a don Bernardo Pérez, Club Pulsar, Álvaro Rueda, Álvaro Carreño Carrillo también. Saludos para Luchito Villamizar, saludos para Gerson de Club GS, también saludos para los amigos de Club FZ 16, FZ Santander, para mi amigo Wilfred Pimiento y Mario González del FZ Bucaramanga, para todos los miembros que están allí, para el tío Hugo de Club Pulsar Girón, a Juan Carlos Delgado Camacho de Club Pulsar Florida Blanca Moteros Pulsar Club, a Dementes Pulsar Club Gavito, por supuesto que a Rayito y a todos los muchachos de la familia Vera que nos sintonizan. El exgobernador Hugo Aguilar sufrió un duro percance, pero vamos a mostrarle primero cómo fue que se produjo la captura por parte del Ejército Nacional en un trabajo coordinado de inteligencia. La quinta brigada que dirige mi amigo el general Eduardo Zapateiro, el comandante de la segunda división, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, le dieron un fuerte golpe a la guerrilla de las FARC al quitarle parte de la estructura financiera en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, donde delinquían estas personas que proveían de insumos y material para la fabricación de alucinógenos con los que se financiaba para la guerra la guerrilla del ELN y de las FARC. Estos son los 7 integrantes de la red de apoyo a las FARC que fueron capturados en Bucaramanga, Cúcuta, San Gil y Saravena, y quienes serían los encargados de conseguir los insumos para la producción de cocaína en los laboratorios del Frente 10. Tenían empresas fachadas
y movían los insumos tanto líquidos como sólidos para el procesamiento del de clorhidrato de cocaína. Ustedes saben que se necesitan insumos que son prohibidos. Entonces utilizaban estas empresas fachadas para enviar el material a Saravena. La segunda división señaló que parte de la droga que estos sujetos producían era llevada a Venezuela para ser exportada a Europa y a los Estados Unidos. Después de los cristalizaderos enviaban eso, ya cuando sale el clorhidrato de cocaína en sus toneladas, calculamos que de 4 a 5 toneladas mensuales sacaban, los enviaban a Venezuela con la facilidad de la frontera que están ahí pegados a donde está delinquiendo la FARC. La ficha clave de esta organización era Elías El Calvo, quien junto a su compañera sentimental se dedicaban a lavar activos pertenecientes a las FARC. Era el que recibía todo el material. Después de recibir el material, lo enviaba a las selvas de Arauca para que en los cristalizaderos lo utilizaran los bandidos de las FARC y sacaran el clorhidrato de cocaína. La segunda división del ejército asegura que con este golpe, las FARC pierden la red de apoyo que les suministra los recursos para la compra de alimentos, armamentos y otros gastos del Frente 10. Bueno, un buen trabajo que hicieron los amigos del Ejército Nacional. Saludos para mi amigo del Club Pulsar, uno fundador del Club Pulsar Florida Blanca, que restantemente es Pulsar Club, mi amigo Julián Ariza, una persona leal, a que le aprecio mucho. Todavía conservo la camisa del Club Ninja y la pañoleta y todo lo que me marcó mi amigo. También saludos para la nena que fue presentadora de televisión de noticias de Televisión Ciudadana, Andrea, que no olvidó el apellido, Andreita, bueno, que nos está sintonizando. También saludos para mi amigo Andrés Rodríguez de Centac, la escuela donde usted puede aprender mecánica de moto, reparación de computadores, de tabletas, de manejo en altura, reparación de neveras, de televisores y aires acondicionados en la carrera 27 Centac, en el barrio San Alonso. También saludo a Motero para Ingrisita Meneses, José Carreño Sisa, que nos sintoniza. Muchas gracias a todos los televidentes que siempre están con nosotros. Carbón y leña, estuvimos comiendo delicioso allá en el Parque Turbay, la verdad, muy rico. Allá me encontré con una persona que es fanática de Impacto, que vive en el barrio San Bernardo, de la tapicería Peña, una tapicería donde tapizan muebles, los ponen bonitos, los muebles del hogar se los rejuvenecen. El mueble viejo, porque la plata, la cosa no está como para comprar muebles nuevos, pero también él le tapiza muebles nuevos y los muebles viejitos se los pone como nuevos. Se llama mi amigo Gabriel Peña y su señora Briseida Salcedo, quienes estuvieron disfrutando de la deliciosa comida de carbonileña. También saludo para el técnico de motos de la BMW, a Luis Carlos Verano de Auto Germana, que nos está sintonizando, a Hernán Maza, gerente del Hotel Hipocampus en la Isla Margarita, en la Quinta Brigada, a los amigos de la banda de músicos, a Reyes Estupiñán Miguel y a todos los muchachos que siempre nos ven, y al grupo de transportes, al grupo de comando de la Quinta Brigada, también al grupo, al coronel Pangutá, al general Zapateiro, a los amigos del Gaula, a los amigos de la quinta división, el del coronel, del batallón Ricaute, del batallón Los Guanes, todos los que están en sintonía en este momento en esa unidad militar, saludo Motero para ellos. Vamos a pasarle ahora lo de la noticia también, ¿no? Pero antes, ir a Carmolileña delicioso, ¿qué más tenemos? Hay gente torcida porque no duerme bien, y Villa Hércules, la sede recreacional donde usted puede ir a pasar un fin de semana con su familia, hacer la reunión social de su empresa o de con la familia, un cumpleaños, una primera comunión, un matrimonio, un bautizo, o para las iglesias cristianas o las empresas para que hagan cualquier tipo de actividad en el barrio Blanco de Piedecuesta, Villa Hércules. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Sede Recreacional Villa Hércules, servicio de cabañas con capacidad para 150 personas. Eventos, cafetería, restaurante, kiosco, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voleibol playa.
abierto de lunes a domingo. Informes 318-691-2648, 312-521-6373. Para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.cdrecreacionalvillahercules.com. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas, la sede recreacional Villa Hércules, la mejor sede para ir a pasarla rico en la familia o simplemente para ir a pasar con la pareja un buen fin de semana allá en Villa Hércules. Saludos a mi amigo López, se me olvidó el nombre, Jairo López, Jairo López y su señora esposa también de Hércules, y a todos los trabajadores de Hércules, reparan las ollas de presión, las licuadoras, donde reparan los televisores, los ventiladores. Mejor dicho, buen servicio que tienen allá las licuadoras industriales, lavadoras industriales, todos lo reparan en Hércules, en la carrera 15 con calles 34 y 35, si no me equivoqué. Saludo motero para ellos, ahí frente a la estación de Metrolínea. El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, sufrió un fuerte dolor en el pecho. Todos decían que era que tenía un infarto o un preinfarto. Pero ¿qué dicen sus hijos, el senador Mauricio Aguilar y el gobernador de Santander, Richard Aguilar? ¿Cómo está el coronel? El retirado coronel Hugo Aguilar continúa internado en la clínica de la Fundación Cardiovascular, hasta donde fue remitido en un helicóptero desde San Gil debido a una afección cardíaca. En horas de la mañana se tuvo un fuerte dolor en el pecho, el cual fue remitido al hospital de San Gil, donde los médicos decidieron que fuese trasladado aquí a la clínica cardiovascular para ser valorado, para hacer determinar qué clase de dolor estaba presentando. Gracias a Dios se descartó que fuese un preinfarto o un infarto, y en el momento se encuentra estable, esperando otros chequeos y otros exámenes para descartar alguna complicación. Especialistas realizan exámenes médicos al exgobernador, quien permanece estable de salud. El electrocardiograma salió positivo y pues van a hacer el cateterismo solamente como una medida preventiva para que después no vaya a ser propenso a un infarto o preinfarto. Se le hacen después de eso unos exámenes y pues ya a esperar que se pronuncien los médicos. Hasta el momento las directivas de la fundación se han mostrado herméticas ante el tema. Se desconoce cuánto tiempo estará en observación médica. Bueno, pues Dios quiera que siga bien el señor coronel Aguilar, una persona a quien aprecio mucho, a pesar de que sus hijos no hayan sido tan buenos como él, o tan grandes personas, tan sencillos como él. Le falta mucha humildad a estos muchachos y ser más serviciales. Coronel Aguilar, sí, por eso cuando vuelva la gente lo va a elegir con muchos votos. Saludos a mi amigo Julián Ariza, que tiene una importante lechona este domingo, un gran bazar que se va a realizar para recoger fondos en pro del barrio, en el barrio El Palenque. Saludos para Julián Ariza y todos los amigos de Demente Pulsa, el Club de Girón. Saludos para Gogi, jarlista Jorge Ortiz. Claro que sí, vamos a ir a Pereira. Tenemos el promo de Pereira. ¿Lo tenemos listo o si no, vamos más adelante, tranquilo? Vamos a ir. Y a mi amigo, una gran persona que aprecio mucho porque ha sido leal. Ha sido bien. Cuando yo no lo conocía, él creyó en José Velázquez. Cuando José Velázquez le dio al consejo, dijo, yo me dedico a repartir publicidad, vea, y sin que le dieran almuerzo, ni para él ni para su esposa, porque yo no tenía plata para eso, porque yo no compro votos. Mi voto o lo que yo compro son la opinión de la gente para que vea que vamos a defenderlo, vamos a hacer las cosas bien, pero no quisieron. Y él se dedicó el día de las elecciones todo el día con su esposa y con unos amigos a repartir publicidad de José Velázquez para que la gente votara. Y es un gran amigo, es una persona leal que va para las que sea, por eso Dios lo bendice mucho a él y a su esposa Lili, a sus compañeros de trabajo en los lubricantes allá del barrio Campo Hermoso. Ahí enseguida, no recuerdo el nombre, pero bueno, están en sintonía en este momento. Muchas gracias, está pegado el impacto, sí señor, muchas gracias. Ah, por supuesto, la presentadora hermosa de TVC se llama Andrea Serrano, está en sintonía en este momento. Si usted necesita que su moto no se le raye, que cuando se le caiga por lo menos no se le suma el tanque, no se le parte un espejo, cómprele herrajes en cualquier sitio donde vendan herrajes para moto, pero que sean de Armopars y pilas, porque hay gente torcida también. Y Bracho Autos, la esquina de los taxis en Bucaramanga, en la carrera 21, calle 55, para que usted pueda ir a comprar un vehículo nuevo o usado de servicio público. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje.
soporte para maletas blandas y en aluminio, barras de protección de carenaje, Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Racho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Por Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cavas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino Girón. Al lado del Puente La Patea, en Girón. Compre frutas y verduras frescas, recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Sí, señor, vamos a ir a Pereira al evento, al encuentro, pero mañana vamos a ir primero al Mercado Campesino Girón, ahí junto a la Batea, al final de la Avenida Los Canelles, para que la gente se dé cuenta que comprando allí las frutas y verduras, lo mismo que el Mercado Campesino Florida Blanca, junto al hospital, ahí diagonal a más por menos, usted encuentra el Mercado Campesino lo más fresco en frutas y verduras. Pregúntele al frente cuánto le vale una libra de pera, o una libra de cebolla, o una libra de papa, y pregunte cuánto le vale el Mercado Campesino, y es más fresco, más barato. Además, más barato que la tienda del barrio, más barato que en la plaza de mercado. Compren en el Mercado Campesino de Girón. Saludos, saludos a mi gran amigo que a esta hora está en sintonía, a mi amigo Manuel de San Antonio del Táchira, a su señora esposa Yurley, y a todos los amigos de la agencia de viajes que nos están sintonizando. Saludos también para mi amigo Andrés Felipe León y su señora esposa Diana, que nos sintonizan, y su bebecito, que también está sintonizándonos en este momento. Saludos, Motero. A continuación, mostrémosle cómo en Bucaramanga, fue en Bucaramanga, donde la policía capturó a Roger y al Mamudo, el Chinche, que eran dos ratas miserables que habían matado a un dirigente comunal, todo porque el dirigente comunal no se quedó callado de todas las barbaridades que cometían estos doñeritos, dos desechables. Ellos mismos se sacaron de circulación al dárselas de arrechos. Ahora van a tener que dormir allá en la calle, en la 36, como le dicen, en la cárcel modelo, a donde duermen en el piso sin colchoneta y sin nada. Van a sufrir ahora sí. El homicidio de Ernesto Castañeda ocurrió el pasado mes de abril, cuando se asomó por el balcón de esta casa y recibió un disparo en el pecho. Él le dijo a la mujer, le dijo a Marta, que le dijeron, ¡ay, mija, me pegaron un tiro, yo me muero! En las últimas horas, la policía condujo a dos menores implicados en el homicidio. Uno de ellos es alias Roger, quien junto a alias Mamut y alias El Chinche están sindicados por el asesinato del líder. Él estaba adentro de la casa, él hicieron el tiro, salió el hijo adelante y él salió a la pata a mirar cuando vio que le pegaron el tiro, a él se lo pegaron. Pero él, el tiro, realmente, cuando hicieron el tiro, tal vez protegieron el tiro al aire, fue cuando él salió a mirar. Entonces el tiro, cuando ya lo vieron ahí, porque le dieron otra vez el tiro a él. Los familiares del presidente de la Junta de Acción Comunal salieron del barrio por amenazas, mientras los vecinos recuerdan a Castañeda por su labor social. Él colaboraba en todas muchas cosas, le pedía un favor y él colaboraba en lo que fuera y nos ayudaba mucho aquí en el barrio porque era un líder comunal de aquí del barrio La Esperanza, primera etapa. El otro menor aprendido es indicado a atentar contra el hermano del líder. Con estas nuevas capturas, ya son tres los implicados en este hecho registrado en el barrio La Esperanza 1. Bueno, pero Dios quiera que se siga haciendo justicia contra esas añeritas que siguen haciendo de las suyas, siguen haciendo daño a la sociedad. Vamos con Carbonileña de Cañaveral, Carbonileña del Mutis y Carbonileña del Parque Turbay. Carbonileña de Cañaveral ahora está vendiendo los almuerzos el domingo, los asados al carbón, todas las comidas rápidas también. Desde mediodía, desde las 11:30 de la mañana en Carbonileña Cañaveral, junto al comer, al que al, junto allí al a Comuntrasán de Cañaveral, está allí. También en CNT, donde, antes de ir a CNT,
Le recuerdo que ahora Carbonileña va a vender gallina a la llanera. ¿Cómo así, gallina a la llanera? Pues sí, se vende carne de res a la llanera y carne de cerdo a la llanera. Y este sábado, sábado y domingo va a haber gallina a la llanera en Carbonileña, pero solo Carbonileña del Parque Turbay, para que disfruten. Y CNT es donde usted y yo, los conductores de vehículos de servicio público, de motos, de carros particulares, debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica, pilas, porque están partiendo muchos operativos. ¿Y qué más tenemos? Ay, el grupo Manejar, Lebrija, Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. CNT, marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Floridablanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Bien, ahí estamos mejor. Saludo motero para Nene y todos los amigos de Pereira, a los que vamos a ir al encuentro de motos custom y alto cilindraje en Pereira, a Víctor Hugo Balaguer Reyes y a mi amigo Jorge Ortiz y su esposa hermosa que nos están viendo en este momento. Vamos para Pereira este fin de semana. Encuentro Nacional de Motociclistas Pereira. Octubre 10, 11 y 12 del 2014. 250 cupos. No te quedes por fuera. Rodada. Elección de chica biker. Fiesta de disfraces. Trueno sobre ruedas. Festival de la cerveza. Festival biker. Y la mejor rumba. Inscripciones e informes. 315-754-0312. Convoca Club Cafeteros Biker Pereira. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para los amigos que nos ven en la Isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas, Alfieri Sierra, y también para nuestro amigo Feli González y todos los moteros de la Isla Margarita, Motoclub Juan Griego, el José Velázquez de la Isla Margarita que está viéndonos en este momento. Ah, no, perdón, Juan Carlos Cárdenas está quedándose en Lebrija porque va rumbo para Argentina, va para el sur del continente. Bien, bien, mi amigo Juan Carlos Cárdenas, organizador del Latin American Biker Festival. Ustedes alcanzan a apreciar aquí lo que dice, ¿cierto? Dice José Velázquez, esta camisa o esta franela, como le llaman los venezolanos, tiene la bandera de Venezuela y la bandera de Colombia unida. Es bordada especialmente para mí. Aquí dice Motoclub Médano. Saludos a Johnny Santos, a Miguel Barreto y a todos los amigos de Motoclub Médano por esta franela con que me hicieron el honor de volverme socio honorario. El único colombiano socio honorario de varios clubes de motos en Venezuela. Muchas gracias a los amigos legendarios de Mérida, también del cual soy socio honorario, Biker Mérida, también soy socio honorario. Soy socio honorario de motociclistas del Táchira, de los Long Warriors, están todos, soy bendito sea Dios, por asistir. Falta que Independiente Biker y Perro No Más de la Isla Margarita también me hagan socio honorario. Bueno, pero ellos tendrán su momento. Un deslizamiento de tierra, ni siquiera había tanta lluvia, sino que tal vez con las lluvias que hubo la semana pasada se acumuló agua en la parte alta de la montaña y en el sitio de la nevera se vino un derrumbe de tierra y piedras que taponaron la vía Bucaramanga-Cúcuta, pero gracias a Dios ya la abrieron.
precisamente en el kilómetro 36, donde se registró este deslizamiento. Lo que han explicado las autoridades es que se presentó una acumulación de agua en la montaña, lo que generó gran caída de tierra y también de piedras, por lo menos unas 800 toneladas. Veamos el informe donde les contamos cómo han sido las labores para habilitar al menos a una calzada esa vía. La acumulación de agua en la montaña generó el desprendimiento de por lo menos 800 toneladas de tierra y grandes rocas en el kilómetro 36 en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el sector conocido como La Nevera, donde con maquinaria se adelantan labores para habilitar el paso en ambos sentidos. Sí, esperar hasta que nos den vía para bajar a Bucaramanga. Con un cargador y 7 volquetas se evacúa el material. Sí, siempre hay inconvenientes. Hay muchos trancones últimamente, pero gracias a Dios que tienen la maquinaria ahí, mejor dicho, a la mano. Luego de las 10 de la mañana, cuando se logró habilitar un carril, las autoridades han dado paso por espacios de tiempo a los cientos de conductores particulares y de servicio público que se han visto perjudicados. Nosotros cumplimos con una línea y tenemos que llegar, si no también nos suspenden. Sí, entonces tenemos que cumplir con horarios. Teniendo en cuenta que es un sector donde habitualmente se presentan deslizamientos, maquinaria de la empresa contratista que realiza la doble calzada estará disponible en el sector para superar las emergencias que puedan presentarse. Las autoridades confirmaron que en horas de la tarde la vía quedará habilitada en ambos sentidos. Fibrosein. Fibrosein es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con Fibrosein y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con Fibrosein. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derivados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. Fibrosein. Fibrosein es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con Fibrosein y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo, por supuesto, con Fibrosein. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía ciertas molestias y en las noches no podía dormir, me levantaba varias veces. Hasta que le pedí la recomendación a un amigo qué podía hacer y me dijo, toma Prostalex. Y me cambió la vida. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo. Es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. Plan A, una comida deliciosa. Plan B, tomar Epaliv. Plan A, una farra bien prendida. Plan B, tomar Epaliv. Yo aconsejo a mis pacientes tomar Epaliv porque es rico en vitaminas B, coenzima Q y silimarina, que ayudan a reconstruir naturalmente tu hígado de las grasas y el alcohol. Toma una cápsula cada 12 horas y únete al Plan B de Epaliv.
Epalif sí funciona. Producto comprobado. No podía caminar, me sentía llena el estómago, con mucho peso. Me dolía mucho la espalda y me dolían las piernas. A medida que pasó el tiempo, me hinchaba. Me sentía como si mi persona en mi cabeza iba a explotar. Estuve muy enferma, entonces acudí a mi médico y mi médico me recetó que tomara Epalif. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epalif durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epalif, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Nuevo Plus Forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis. Contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo Plus Forte con quinoa. Nuevo Plus Forte con quinoa. Combate la caída del cabello, flacidez de la piel, artritis, osteoporosis. Contiene aminoácidos y colágeno. También combate el agotamiento físico y el estreñimiento. Ideal para personas bajas de peso, con manchas o arrugas en la piel. No pierda la oportunidad de adquirir este producto a un precio increíble. ¡Llame ya! Nuevo Plus Forte con quinoa. Seguimos en Impacto. Ya saben, hay que comprar Fibrocen, porque pues, se ponga en forma. Saludos para Mile Monroy en el barrio La Cumbre, para Geraldine Silva en Mérida, que nos está sintonizando. Adriana Serrano Parra, que también nos sintoniza. Muchas gracias. Saludo Motero para todos ellos. ¡Ay, caramba! Veamos qué pasó en... ¿Dónde es que se presentó esta imprudencia? En la calle 50, entre avenidas González Valencia y la carrera 27. Perdón, esto fue la carrera 27 con avenida pues Parque Turbay. Vea, la imprudencia de muchas personas que vamos por la mitad de la vía. Esta señora, ¿qué pasó? Ahí estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque el carro le machucó el pie. ¿Por qué? Porque vea usted, ahí se pararon como siempre muchos chismosos a mirar y obstaculizando el tráfico. Pero vea, la señora sufriendo porque el carro le estaba machucando la punta de los dedos. ¿Por qué razón? Por la maldita costumbre que tenemos los motociclistas de meternos entre los carros para disque adelantar y no adelantar con prudencia. Y vea, la señora muy, muy, muy metida, pero bien pegada al carro, casi que lo raya y le machucó el pie cuando la señora bajó el pie por el trancón. ¿Será esa la clase de motociclista? Vea cómo está el pie de la señora ya presionado con la llanta. Pero es la punta, nada más. Vea usted que es la punta, no todo el pie, sino solo la punta. Mejor dicho, le dañó el zapato. Y fuera de eso, la señora dice que queriendo cobrarle al del carro. No, señora, no, señores motociclistas. Si a nosotros nos llegan a pegar, cuando vayamos por el lado, nosotros, la ley, el código de tránsito lo que hace es que nos sanciona. Nos sanciona el código de tránsito. Mande el siguiente video de esos mismos. ¿Por qué razón nos sanciona el código de tránsito? Porque la vía no es sino para tres carriles. ¿Qué dice la gente de tránsito ahora que sobre este tema? Vea, ese es el problema, pero yo estoy aquí y es para hacer el procedimiento. En este caso, señor agente de tránsito, ¿qué no, tiene que decirle usted a los motociclistas y a los conductores? Conserven su carril, ellos deben andar por la derecha, conserven su carril y evitan accidentes de tránsito, por favor. Todos los días se ve este tipo de situaciones. Todos los días estamos viendo esta clase vamos. De accidentes por la violación a las normas de tránsito. Uno vale, de bolas, ¡ey! Por la derecha, no ande entre los carros, conserven su carril, pero el problema es este. Bueno, señora, dígame, lo que no se diga es esto que se trata. Bueno, vieron ustedes la imprudencia que de esa señora, y por eso la señora quería que la gente le hiciera croquis. Además, uno no puede ser tan bruto como conductor. ¿Por qué tienen que hacerme croquis? Si me hacen croquis, entonces le cobran la multa a la señora por ir infringiendo la ley 1383 y adelantando entre carros, zigzagueo se llama eso. Y es prohibido y le sacan a uno una multa que vale 600 mil pesos. Además, si lo mandan para la clínica, le retienen la moto, se la mandan para los patios junto con el carro. Tienen que pagar grúa, 40 mil pesos. Parqueadero diario, 16 mil pesos.
Tienen que pagar la infracción de tránsito. Y por eso los líos, la vuelta en que lo ponen. Ah, no. Uno no tiene que dar papaya, uno tiene que manejar con demasiada prudencia. No será así porque se la llevan. Menos mal que yo estaba ahí y me metí de sapo a decir, oiga, señora, si usted deja que la gente de tránsito, y si usted está pidiendo que le hagan el croquis y usted se va para la clínica, usted no tiene nada. Piense que a usted le van a cobrar el parte. Ay, pero ¿por qué si yo voy bien y el señor fue el que me pisó? Sí, porque el señor va por su carril y usted iba adelantando en medio de los carros y cuando bajó el pie el señor la machucó con la llanta. O sea, usted iba muy pegada, iba infringiendo todas las normas de tránsito. Además, tiene que pagar parqueadero, grúa y toda la multa, la tiene a partir. Ay, que no, que es que yo no sé que no pueden hacer eso. No, señora, la ley es clara, eso es lo que hace. Bueno, vamos a hacer deporte, a ponernos en forma en el gimnasio Fitport y también en Ford Plus, la tienda del motociclista, ahora en la calle 48 con carrera 18, el nuevo outlet. Es un edificio hermoso, espectacular, donde usted puede comprar cascos, chalecos, parrillas de protección, baúles, todo lo que sea para la moto, guantes hermosísimos. En Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Plus. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Plus, Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Plus. Fitfor, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fitfor, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417 en San Francisco. Saludos en la Fundación Cardiovascular, en la Clínica Carlos Abdila Lule. Saludamos a Angie Pimiento, que está de paciente. Una nena que se cayó de un tercer piso, un accidente casero. Se fracturó dos vértebras, la operaron de la columna, se partió varias costillas. Gracias a Dios está viva y puede volver a caminar. Gloria a Dios. Angie Pimiento, que el Dios Todopoderoso pase su mano sanadora sobre ti para que te recuperes muy pronto y puedas volver a ejercer tus labores de estudio y de trabajo, y es útil a la sociedad como siempre lo ha sido. Saludo motero para ella. Saludo motero para Sandri Rodríguez en Pamplona, que nos está viendo en este momento. También saludo motero para quién. Para los periodistas judiciales que están sintonizándonos. Dice que en el hotel, un hotel, en este momento hay un incendio. En la calle 33, ¿dónde era el incendio? Ahí, bendito Dios. Calle 37, carrera 24, un incendio en un hotel que ya, gracias a Dios, está controlado por los bomberos. También que fue un escape de gas en la cocina lo que ocurrió. Bueno, bueno, pero no hubo mayor cosa. En la avenida González Valencia, en la calle 50, hubo un motociclista en contravía, porque venía por la González Valencia, la calle 50 de la 27 de la González Valencia, bajando. El motociclista, una bestia, un animal, un delincuente, porque nosotros los motociclistas debemos ser ejemplo. Por desgraciados como este que les voy a mostrar, es que a usted y a mí nos ponen restricciones y nos monta la perseguidera. Dígame si no. Mire, ¿cómo es posible? La calle 50, como usted ve bajando, el motociclista va subiendo, vea. Subiendo detrás del carro, plan, se acomodó, se parqueó allá. Lo perseguí con la cámara. Y mire, allá bajó el pato en la mitad de la vía y mire dónde se parqueó. Lástima que no alcancé en el video a coger la placa. Solamente fue una fotografía que le mandé al tránsito. Pero que le van a cobrar la multa y la van a cobrar. Se la van a mandar a la casa para que no vuelva a hacer esas pendejadas. Por media cuadra, no dar la vuelta,
y sí meterse en contravía y causarle de pronto un accidente a otro motociclista, fregarlo a un motociclista que se vaya cumpliendo las normas de tránsito, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Saludos para mis amigos del frente, Nicolás, Nico, está sintonizándonos, a los amigos que van a comprar las bicicletas en Bicicleta Milán. Mañana vamos a estar comprando una bicicleta señoritera y vamos a comprar una bicicleta eléctrica. Solo 2 millones. También saludos para todos los amigos que nos están viendo de el Mercado Campesino Girón. Bicicleta Milán, Mercado Campesino, Martín y su esposa Liliana, que se aman. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander. Únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Santa Rosa, sur de Bolívar, el ejército, la policía y la fuerza aérea destruyeron maquinaria con la que se estaba acabando la naturaleza, se estaba acabando la montaña. Además, estaban contaminando con cianuro las aguas de Santa Rosa en una mina que tenía control las FARC y el ELN, de la que se nutría. Antes cobraban el gramaje del oro que extraían. Ahora ellos mismos se dedicaron a explotar la misma guerrilla, pues el ejército, la fuerza aérea y la policía les destruyeron las retroexcavadoras, las lavadoras, todo lo que tenían ahí. La acción conjunta de la segunda división, Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía, se lanzó el municipio de Santa Rosa y permitió desmantelar las estructuras ilegales de este yacimiento de oro. Esta operación afecta de manera importante las finanzas de los grupos armados ilegales que se lucran con la minería ilegal para obtener recursos y así obtener material de guerra, armamento, intendencia, comunicaciones, que van a fortalecer sus estructuras ilegales armadas, especialmente el Frente 24 de la FARC y el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. Las cuatro retroexcavadoras fueron destruidas utilizando los aviones de la Fuerza Aérea. Por decreto presidencial 2235, se ordenó la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades de minería ilegal. La orden presidencial es destruir esta maquinaria que se encuentra realizando estas actividades ilegales y destruyendo el medio ambiente, sobre todo acá en especial el sur de Bolívar. Las cuatro retroexcavadoras, en un promedio de 1.600 millones de pesos y producían mensualmente 6.400 millones de pesos en la extracción de oro. Esta es la primera acción contra la banda dedicada al control de la minería ilegal en la región. Bueno, buen trabajo que hicieron para destruir todo lo que, aquello que nos afecte a la naturaleza y que nos afecte a las personas. Saludos para todos los amigos de Motoclub Médano que nos están sintonizando, para Miguel Rodríguez de Motoclub Escorpiones de Valencia que nos sintonizan, José Rodríguez también en Caracas, Motoclub Pitbull Riders, a Edwin también de Pitbull Riders que nos está sintonizando a esta hora. ¿Quién más? Bueno, tenemos muchos. Hay gente torcida por no dormir bien en un colchón de Espuma Santander, Fear Class. Además le obsequian el somier, espectacular. El solo somier vale 400 mil pesos, imagínense. Se lo obsequian si compra el colchón
y también el Grupo Manejar, que está en la glorieta del Parque San Francisco, en Girón y en todas partes, y CNT, donde debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares y públicos. Tenga cuidado que hay gente torcida. Torcida por no dormir en colchones Fear Class de Espuma Santander, únicos con aroma en todo el país. Y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Para Fernando, mi amigo Fernando y su esposa Doña Trina, en el barrio de la Juventud, en Los Cuyos, que nos están sintonizando en ese momento, muchas gracias. También a Yanet Chapeta y a Paulita Márquez, que nos sintonizan. En Ocaña, la guerrilla del ELN mató a dos trabajadores, puso francotiradores y dos trabajadores como usted o como yo, que le sirven a una empresa, que están trabajando ganándose de sustento para la familia, un francotirador del ELN y ¡pum! Los mató en la vía Ocaña. ¿Por qué razón? Porque habían dinamitado el oleoducto y porque ellos estaban reparando el oleoducto. Y después dice que en un comunicado pidiendo perdón, qué infames, qué cobardes, qué miserables y qué cinismo de los de la gente esa que mata a otra persona y después pide perdón. ¿Qué tal eso, no? De los dos funcionarios de Ecopetrol muertos en el municipio de Teorama. Asimismo, ellos manifiestan que estas dos muertes no tienen nada que ver con los hechos violentos que ellos realizan. No es política del Ejército de Liberación Nacional afectar al pueblo trabajador con su accionar político-militar, por lo que lamentamos esas muertes producidas por errores personales del mando que estuvo al frente de estas acciones y pedimos perdón por ellas a sus familiares y allegados. Dentro de nuestra normatividad interna tomaremos medidas para que en el futuro estos graves errores no se vuelvan a repetir. Desde las montañas del nororiente colombiano, dirección del Frente de Guerra Nororiental, septiembre 26 del 2014. Increíble, ¿no? Qué vaina con esa gente. Pero bueno, que el Dios Todopoderoso se apiade de esos cobardes que hacen eso. Se nos acabó el tiempo ya. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Le voy a pasar el video de la vieja que le dio escopolamina a otras, a una señora, y la señora la trajo hasta el apartamento en el barrio Alarcón para que la robara, le entregó joya, le entregó dinero, le entregó el electrodoméstico y se la vio a la vieja cargada. Mañana le muestro el video de la rata esa miserable. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.